Yo le pedí bastante al Señor de que no me cayera mi casa encima, porque ya a mí me caían un poco de polvo y comején encima cuando estaba durmiendo. Yo decía, Señor, tú me vas a regalar mi casa. Y sus plegarias fueron escuchadas. Por muchos años, doña Rita y su familia sufrieron por no habitar en una vivienda que prestara las condiciones básicas. Ahora cuentan con una nueva casa. Me dio una alegría y lloré de alegría, de regocijo. Yo lloré cuando a mí me dijeron que me iban a hacer mi casa. Que me donde vivíamos era todo pascón. Así estábamos, así dormíamos, teníamos que poner balde, teníamos que poner las porras. Siempre teníamos que poner de todo. Otra familia del barrio René Polanco, siempre en el distrito 5 de Managua, dejará de temerle al invierno, pues cuenta con un techo seguro. Pues mi vivienda era un poquito de pura latita vieja. Gracias que ahora tengo mi techo digno, mi casita, pues, donde ahora ya no me mojo y estoy tranquilamente con mis nietos, mis hijos. En este distrito se entregaron 5 viviendas más. Ahorita se terminó la cuarta etapa, que concluían 50 viviendas en el barrio Distrito 5, en el Distrito 5, perdón, y hay más solicitudes en este distrito. En los primeros 4 meses del año, la Promotoría Solidaria entregó 209 viviendas a familias de escasos recursos. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.